Esto no es que la fuerza pública haga presencia un día enfrente unas bandas criminales, unas disidencias, el ELN, sino la permanencia en esos espacios para trabajar con la sustitución voluntaria de cultivos, acompañando a esas comunidades sin moverse de ahí. Pero eso requiere años de presencia, no una presencia intermitente en razón de un ataque, sino esa presencia del Estado. Y eso no lo hemos hecho. Y esa es la tarea que nosotros tenemos pendiente. Yo no creo que el problema se resuelva fumigando. Esta guerra contra las drogas ha sido una guerra fallida en muchos sentidos. Nosotros hemos vivido todo el rigor de lo que significa esa guerra y tenemos que hacer lo que no hemos hecho, y es esa presencia, y se llama integral. Lo mismo que señalaba en elementos, así como estaba hablando, por ejemplo, ahora de intervenciones en sectores de zonas marginales, por ejemplo, en ciudades capitales con jóvenes, que se tiene que hacer una intervención y tiene que permanecer en el tiempo. Y además se tiene que articular el Estado, los programas sociales, la fuerza pública, la capacidad para enfrentar a esa criminalidad, por supuesto, la fiscalía, la investigación, para desarticular la riqueza que hay detrás de todas esas redes. Y no hay más, es dificilísimo, pero hay que hacerlo y hay que permanecer y no rendirse, y esa es la tarea, y no se ha hecho. Y uno puede decir que de eso, digamos, en esta, después del proceso de paz, ¿lo han hecho mal el gobierno Santos y el gobierno Duque o qué? No, yo creo, Vicky, lo siguiente, y hablemos un poco sobre el acuerdo de paz. Yo siempre he estado por el acuerdo de paz, yo voté sí por el acuerdo de paz, creo profundamente la necesidad de nuestro país de avanzar en el acuerdo de paz. El acuerdo de paz se firmó, y el reto que nosotros hemos tenido, el Estado colombiano, cuando digo nosotros es el Estado colombiano, hacer presencia en esos espacios. Y no se ha hecho bien la presencia, no se hizo bien la presencia al finalizar el gobierno anterior, después de que se tramitó lo que se tramitó el acuerdo en el Congreso de la República. Eso no ha sido una presencia definitiva, y en este gobierno pues no se ha hecho esa presencia. Pues. Y eso es una razón que explica la situación que nosotros estamos viviendo y el no avanzar y el peligro de retroceder. Claro. Porque es que es nocivo para nuestro país todo esto que ocurre asociado con las masacres, que es el mensaje. Volvemos a otras épocas donde estamos hablando de masacres que tenían otras connotaciones, otros, la forma como nos llegaba. Pero a ese país que está lejos de estos sitios, nosotros tenemos que llegar y estamos recibiendo unos mensajes de violencia y de destrucción.